Y lo dicho, me acompaña Rosa, que es concejal, compañera de corporación, que además es vecina del barrio. Y Rosa, también Rosa, que ya la presenté la vez anterior, que es técnica en participación ciudadana, que colabora con nosotros, y la que es la que va a partir de este momento a guiar la asamblea. Pues nada más. Participación ciudadana no, no concello, ¿no? Que mientras la Asamblea se vaya a traballar desde un punto de vista máis territorial, dinamizando o que é o traballo nos barrios, o Consello da Veciñanza se constituye como espacio de encontro de todos os barrios e de diálogo directo e contacto e traballo directo co Consello. Como se tamén sabedes, Vi que ven una presentación de la Asociación Vecinal de Nicaragua. No se te escuchaba, vení por ahí. Porto Villaverde, Dolores. Así por el individual. Vale, Dolores. Torres Pico, José María. ¿Dónde está José María aquí? Mira que ven. José María. Bueno, ahora quiero tomar la palabra para decir una cosa. Yo creo que en esta asamblea es lícito que se presente vecinos y vecinas. Sí, porque estás insultando y insultando a gente. Ten mucho cuidado. A ver, por favor. Mirade, entonces, hay personas aquí en la asamblea que quieren presentarse para representantes nosos para o Consello da Veciñanza. E creo que unha votación agora pechada non corresponde. Hai que permitir que as persoas se presenten, porque isto é unha asamblea de participación, non é unha asamblea de partidos. Así que, ademais, despois da traición de certos representantes da Asociación de Vecinos, despois da traición de certos creo que compre forzar que aquí se presente tamén e que se incluan aí os nomes das persoas que se queren presentar. Había un prazo de 15 días para facer a presentación. No, onde lo pone? Onde lo pone? La normativa. Entonces, sobre esas 4 personas que están nesa lista que tendes aí no papel, máis que nada podedes despois quedar con él para levarlo para casa, podemos, se queredes, recoller despois os votos que obteñen no proceso de votación. O importante para votar é a ficha, a papeleta que tendes de color amarillo. Nesa ficha teredes que trasladar as 3 propostas que coincidan co código numérico da proposta que les unha mellor referencia ou aclarar o que son as propostas que ides a votar, o que vou facer é unha lectura de cada unha das propostas, por si resultan... Non, non hace falta, non hace falta, que va, nos vemos de memoria. Bueno, vale. Queren que votemos sin debatir. Queren que votemos sin debatir. Queren que votemos as propostas sin debate. Por favor. Participación, non imposición, participación, non imposición, participación.
participación, no imposición. No sabéis lo que estáis votando, es una vergüenza. Personas adultas que no podéis hablar y debatir. A mí que me grabe, que como salga mañana te vas a preparar. Ah, pues me preparo porque aquí se puede grabar, o sea que lo tengo clarísimo. Nada, ya sabes, está ahí. Aquí, para que pongas la denuncia.